Bueno, No, perquè... bueno, sí, seria el que sempre els diria a tots els que venen aquí a Camprodon i tenen aquesta problemàtica. Si no ho veieu clar, millor que no li deixeu. Vale. Amb horitzontal? El que passa que, bueno, m'he ficat en horitzontal, no, no. Però clar... No, sí, 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 sí que en horitzontal, demà s'aixecarà amb una denúncia. Acabamos de llegar a Camprodon. ¿Qué pasa? Que los aparcamientos para autocaravana son un pelín justo, o sea, estamos mal aparcados. Ya os lo digo ahora que estamos mal aparcados porque aquí autocaravanas de 7 metros, menos de 7, creo que está bastante bien, más de 7 no. Porque en la entrada pone que el aparcamiento de autocaravanas tiene que ser en batería. Claro, no sabemos qué pasa, si nos multan o no nos multan. Es que un problema, es que no me gusta estar así tampoco. Una mierda. Este ve campo, ve césped y todo loco ya. No hay nada, no hace caso a ninguno. Bueno, pues vamos a consultarlo con la dice. Vamos a dormir aquí porque es que aquí cerca no hay nada y ahora movernos a las 8 de la noche, no, ya no. Hola, bona tarda o bona nit. Mira, que acabo d'arribar amb l'autocaravana aquí al pàrquing aquest que teniu habilitat. Que posa que hem d'aparcar amb bateria, però surt una miqueta. No, no... Quan és una miqueta? Un metre i mig. No, no ho sé, mig metre, un metre... No, perquè... Bueno, sí, seria el que sempre els diria a tots els que venen aquí a Camprodon i tenen aquesta problemàtica. Si no ho veieu clar, millor que no li deixeu. Vale. Amb horitzontal? El que passa que, bueno, m'he ficat en horitzontal, no, no. Però clar... No, sí, 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 sí que en horitzontal demà s'aixecarà amb una denúncia. Clar, és un pàrquing mixt, és un pàrquing que passen tant turismes com... Ja. Com autocaravanes. L'opció que li queda, hi ha una esplanada de terra molt gran, molt àmplia, i allà no hi hauria cap tipus d'inconvenient. Vale. Molt bé, moltes gràcies. Vale, perdona per la trucada. Vagi bé. Vale, no, no, res, que vagi bé. Adéu, adéu. Bueno, pues que... Que si yo veo que estoy llamando es porque... Porque no lo vemos claro y estamos mal aparcados. Al final hemos hecho caso al chico, al guarda. Por huevo. Porque claro, no, como habéis multaban. Visto, nos estaba recetando ya la multa para mañana y no era el plan, ¿vale? Entonces no hemos venido al descampado este que ya mañana os lo enseñaré por si queréis venir por aquí, ¿vale? Pues es hora de cenar, ya. Porque pues, son las 8:20, 8:30, no hemos levantado vale. Temprano, hora de cenar y se acabó. O sea, fin de la discusión. Sí, sí. Se cena y punto. Se cena y punto. Never knew that it could feel this way when you lie next to someone. You don't even need to play pretend, 'cause you find the way you are. Bueno, lluviosos días. aquí no ha parado de llover en toda la noche. Y sí que es verdad que ahora parece que llueve un pelín menos. Todavía es molesto para salir a ver el pueblo, Camprodon. Y nada, voy a enseñar un poco en el parking donde nos envió ayer el guarda. Por si queréis visitar este sitio, pues que sepáis que hemos dormido bastante bien. Aunque pase una carretera por ahí al lado nuestro, hemos dormido muy bien, la verdad. Ve, aquí hemos aparcado. Nuestra compañera, hace escasos minutos ha ido otra que estaba ahí en medio y luego allí había otra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enseñaros cómo pasamos la mañana en la autocaravana en un día lluvioso. Porque ¿qué se puede hacer?
a limpiar, por ejemplo. Vamos a limpiar la autocaravana y enseñamos un poco cómo la hacemos nosotros, aprovechando la mañana. Buenos días, ya os ha dicho el Javi que estábamos aquí en este aparcamiento, que está lloviendo. Llueve bastante, entonces nos esperaremos a la tarde. Vamos a limpiar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando limpiamos la auto? La barremos entera y vamos haciendo montoncitos en diferentes estancias, ¿vale? Porque después pasamos con la aspiradora y súper rápido. Mirad. La ducha es que la limpiamos cada vez que nos duchamos para que no se quede la cal. Y ya tenemos una toalla de microfibra aquí y lo limpiamos todo cada vez que nos duchamos. O sea que la ducha creo que es lo más limpio que hay en la auto. Bueno, para limpiar la cocina tenemos que guardar lo que hemos utilizado en el desayuno. Pero en vez de hacerlo con servilleta, tenemos un trapo y lo secamos y así no estamos tirando tanta servilleta. Pues quitamos estos tres. Le echamos el quitagrasa. Ya sé que estaréis pensando que solo está saliendo la Alicia, pero es que alguien de los dos tiene que grabar y otro tiene que limpiar. Y a él se le da mejor grabar. Pero que yo limpio también, ¿eh? Que no penséis que la tengo explotada, ¿eh? ¿Me tiene explotada? Continuamos. Que yo no sé si es una manía mía o le pasa a más gente, pero nunca puedo dejar la pica con agua. ¿Por qué? Porque después se queda todo marcado, toda la cal. O sea que siempre... Siempre la seco. En la cocina ya estaría. Como los chorros de oro. Lo último ya es el polvo del salón, que en verdad es lo más rápido. Esto también está limpio porque cada día lo limpiamos tres veces. Bueno. Y ya por último, acabamos siempre por el salpicadero. Bueno, por fin, son la 1 del mediodía y ha parado de llover. Pero bueno, ya tenemos la auto limpia y hemos sacado al Teddy a dar un paseillo porque pobrecito estaba cansado ya de estar en el auto. Y nosotros también, ¿eh? Sí, nosotros también. Aquí al lado de del descampado este hay un aparcamiento, pero... Está prohibida la autocaravana, sí, pero... ya pone una señal, prohibida autocaravana. Pero el sitio se ve precioso desde aquí, ¿eh? Vamos a verlo. Acabamos de limpiar la auto. Lo habéis visto, ¿no? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué es, no? Mierda de pato. ¡Oh, qué peste! Mierda de pato. ¿Ahora qué? La madre lo parió. ¿Qué no hemos estado toda la mañana limpiando la autocaravana para eso? Lo tiro. Así no entras, ¿eh? ¡Oh! Mira, qué cara tiene. ¡Eh! Mira, tú ese lateral, tú eso que tiene en la cara, es mierda de pato. Vaya restrega que te has pegado, ¿no? Sí, chuche. ¿Eh? Sí. Porque lo hemos regañado. La madre lo parió. Ahí se ha quedado tan pancho, ¿sabes? Que acabamos de... Mira qué bonito está. Bueno, pues mira que tengo chuche. ¿No? ¿Son toallitas? Sí, ahora te vamos a dar a chuche por lo bien que lo has hecho. Sí. Quieto ahí. No, espera. Huele a la feria cuando hay ponis que está todo cagado y huele a mierda, pues a eso huele. ¿Cómo lo arreglo esto yo? Joder, macho, te di. Así que... A ver. Puede tener un poco ya el problema medio solucionado con el Teddy. Ahora el Teddy ya se ha quedado súper relajado después de su... Sí, pero a rosa no huele. Se ha hecho una limpieza facial. Sí, a rosa no huele. Vamos a preparar la comida. Vamos a probar un accesorio que hemos comprado nosotros. ¿Qué es verdad?
Que quede claro. Que quede claro que lo hemos comprado nosotros y vamos a ver cómo funciona esto. Y seguramente lo habéis visto por otros vídeos y tal, pero nosotros lo hemos pagado. Vamos a probar. Contra muslos de pollo con patatas. No sé cómo va a salir el invento. Bueno. Pero algo saldrá. Tu regalo de cumpleaños. Mi regalo de cumpleaños, ¿vale? Que esto para pa que no nos quememos. Aquí está el cacharro. Hay gente que lo haya visto y hay gente que no. Esto, el Omnia. Con su tapa. Y aquí vamos a poner el pollo y tal, y las patatas, y esto es como la temperatura que habrá dentro. No sé si hay que quitarle ahora esto de silicona o no. Un poco de aceite porque si no se va a pegar todo. Bueno, pues vamos a probar a ver si nos sale el invento este. No nos regañéis, ¿eh? Por otro lado. Ya, no nos regañéis, es la primera vez. Vamos a hacer esto y a ver qué tal. Pues ya está. Ahora ya... fabricando la magia. Bueno, va cogiendo forma, ¿eh? ¿Lo hemos salvado o no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Que esto funciona, ¿eh? Ya lo vamos a sacar porque he probado las patatas y están guays. Y esto tiene muy buen color, ¿eh? Ahí que esto... le hemos echado un pelín de agua. Pero bueno. Tiene buena pinta, ¿eh? Un poco, dos dedos. Nos vamos a ver si podemos ver el pueblo ya. Por fin. Ya tenemos la auto limpia, hemos estrenado el horno. Vamos a ver el pueblo, ¿no? I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the... No sé lo que vale, pero el trenecito este que ha pasado se llama Tricu Tricu y se coge ahí donde hemos grabado lo del puente. Ahí se coge. But you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't wanna let you go. Este pueblo es súper pequeñito. Es que tiene 2.200 habitantes. Lo que pasa es que fin de semana seguro que se llena aquí de gente porque no sé, hay muchos restaurantes. Y el aparcamiento donde estábamos estaba lleno, sí, de coches. Ah, eso sí, huele, que flipa, a coca de... De pastelería, vamos, sí, hablando de pastelería, a ver dónde está. Sí. Que lo más visitado del pueblo es el puente, más bonito. El puente tiene una estampa detrás muy, muy guapa. Súper guay. Y nada, que estamos aquí por los callejones, callejeando, a ver... A ver qué hay. A ver si me da la pastelería. ¿Lo que ha dicho? Yo quiero una coca con chocolate. July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. Mm-hmm.
entramos en el casco antiguo. Además, está cortado por obra, o sea que de lujo, no hay coche. Yo soy partidario de tener una casa en la montaña y otra en la playa. Sí, claro. Yo, ¿tú no? Hay una autocaravana, ¿eh? Una autocaravana. Tú ya tienes una casa en la playa, una casa en la montaña y una casa en todos lados. También es verdad. Venga, va. Pues ya hay que ser feliz. ¿Dónde va? Es que me voy a comprar churros. ¿Dónde has visto los desde churros? ¿Desde qué pasa la primera vez que quiero churros? Pues venga, vamos a comprar churros. 4 o 5 solo, ¿eh? Va, venga, va. Vamos. Teddy, vamos a buscar churros. Live your life within the moment. ¿Ahora qué? ¿Cómo me ha costado, eh? 5 veces le he tenido que decir, quiero churro, pero no lo pillaba. Yo le he dicho, espérate, hombre. 2 euros. ¿Cómo estás? Hostia, me calentito. ¿Sí? Qué bueno, tío, hacía mucho. Está muy bueno. Ah, la churrería del pueblo. To the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. We get away. Os digo una cosa, este sitio con esas hamacas tiene papeletas para que lo visitemos el verano que viene. Aquí al lado del río. Tú también quieres ir ahí, ¿verdad? Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment. Pues nada, una vez llegado... Hay que secarlo entero. Hay que secarlo. Suerte que llevaba el chubasquero y la barriga la lleva seca. Es que no... O sea, es que no hay otra. Bueno, voy para cenar. Vamos a hacer hamburguesa. No penséis que vamos a hacer las 4. Solo vamos a hacer 2. Y la hamburguesa... ¿Qué van a estar por aquí? ¿Dentro de un tarro, quizás? Aquí la hamburguesa. A cenar, ya sé que no son las mejores hamburguesas que os podríais pedir en el mejor restaurante del mundo, pero nosotros somos felices con ello, ¿sí o no? Y ya está. No, bueno, podría haber, yo qué sé,
Está todo el día pidiendo este chico, oye, ¿eh? La verdad es que... quería una casa en la playa, una casa en la montaña. No sepas cuántas cosas me ha pedido. Uy. Muchas cosas hoy, ¿eh? Sí. Hoy me pasa. ¿Siempre nos vais comiendo cuando estamos en la autocaravana desastrosamente? Pero si hemos comido tope bien este mediodía. Bueno, pero que parece que si bocadillo de lomo con queso, bacon, no sé qué, no sé cuánto... ¿Es sábado? Por eso iba a decir, es sábado. Entre semana pensás que nosotros comemos... Solo comemos pescado y verdura, sí, todos los días. O sea, comemos... no se puede comer mejor, yo creo. Crema de verdura, pescado, verdura al vapor. Y el fin de semana, pues... lo que haya. Freestyle. Lo que salga. Y ahora pues vamos a disfrutar de una buena hamburguesa. Frío de la... iba a decir eso, buenos y fresquitos días. Estamos a 8 grados fuera y acabo de sacar el teddy y me he congelado, no tenemos ropa de abrigo. No venimos preparados para 8 grados. No. Que estamos así. En la transición esa de que se está bien, sí. Pero bueno, ya la ropa fría, ya, la ropa de abrigo ya hay que meterla en el, sí, en el armario. Hay que cargarla ya, sí. Y de aquí poquito el nórdico y todo ya. Ya ves. Es verdad. Eso que hemos dormido bien, ¿eh? Sí, sí. Con la cale y... la verdad es que el parking este no tiene su gran encanto, pero hemos dormido bastante bien. Ahí estuvimos hablando con un chico ahí de una tienda que tiene accesorios camper. Y bueno, que estaban mirando de hacer un área de autocaravana en condiciones. Que dice que aquí los meses de junio, julio y agosto se ve que es brutal la de autocaravanas que hay, ¿eh? Nada, que si hay el... si viene mucha gente a visitar esto es porque la es verdad que muy bonito, es que muy bonito. Ya lo habéis visto. Y aparte, es que hay unos paisajes aquí brutales. Chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, despedimos de aquí el vídeo. Y nada, esperamos que os haya gustado el vídeo. Es verdad que nos llovió toda la noche del viernes, toda la mañana del sábado. Y bueno, hicimos lo que pudimos. Pero nada, nos ha encantado Camprudón, volveremos en verano, ahora lo decíamos. Viniendo, volveremos en verano a hacer una copita de vino en esas terrazas, que son súper chulas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!